Nicaragua is the second poorest country in Latin America. The agricultural sector accounts for 20% of GDP and 29.5% of employment, but its performance is highly influenced by the country's vulnerability to climatic events. This severely threatens coffee and cocoa production, in turn affecting national exports and the livelihood of smallholder farmers. The government of Nicaragua, with the support of IFAD, is responding to these challenges by strengthening the coffee and cocoa value chains to address climate change with the Adapting to Changing Markets and the Effects of Climate Change project, NICADAPTA. El FIDA está presente en Nicaragua desde los años 80, ¿no? A partir de diversos programas que han consolidado una atención de aproximadamente unos 400.000 personas. El gobierno nos ha pedido últimamente que nos centremos en dos rubros, café y cacao. Por un lado, café representa uno de los principales motores de la economía del país con una fuerte presencia de pequeños productores. Alrededor de un 80% de la producción de calidad es producido por pequeños productores. Bueno, sí, entre las áreas del cacao, ¿verdad?, tengo en combinación cultivo de café. El cultivo, lo que es los dos rubros, ¿verdad?, el café y el cacao. Pero sobre todo en los dos cultivos hemos tenido ruina, ¿verdad? Daño, pues, por las enfermedades, que cuando a veces hay muchos aguazales, muchas lluvias. Entonces, como que eso atrae bastante enfermedad. Porque, un ejemplo, este año hubo bastante ruina en lo que fue el café. Hubo roya y esa roya lo hizo bastante caerla en la producción. Antes no habían estas enfermedades que hay ahora, ¿verdad?, en el café, sino que antes el café lo sembrábamos así y no teníamos mucho problema. Entonces ahora viene lo que es el desafío, pues, como se mira, ¿verdad?, la parte de las enfermedades, que ese es un problema muy grande, porque nosotros tratamos de sembrar la planta, de cultivarla bien, pero de repente los cambios climáticos nos han venido afectando ahora en estos años, más este año ahorita. Está cruzando ese problema ahorita, que yo calculo que tenemos un 60% de café dañado. También mucha gente que emigra a Costa Rica a buscar empleo, ¿verdad? Estamos afectados todos, en la parte alimentaria, en la parte económica, en la parte de salud, en la parte educativa para los niños. No podemos mandarlos a la escuela y no tenemos con un recurso económico. El cambio climático también ha afectado un poco la disponibilidad de agua. El agua en el proceso de beneficiado húmedo, pues, es clave para realizar el proceso y se ha tenido que implementar algunas acciones como son las capturas de las cosechas de agua para que los productores puedan contar con este importante recurso para realizar el proceso de beneficiado húmedo. Entonces también en este sentido se necesita un poco de trabajar también en la cosecha de agua a nivel de cuencas. Actualmente en la parte de producción, pues, tenemos como reto un poco mejorar las áreas de los productores, de los pequeños productores que han sido bastante afectadas por la roya. Ellos, muchas de sus áreas son cafetales viejos que se necesitan renovar, entonces también se necesita invertir en esa parte porque no hay algún programa que apoye esa parte y es vital para que los productores puedan obtener mejores rendimientos y, pues, por ende, pues, mejorar su situación económica. Ese gran desafío nos ha llevado a nosotros concentrar y desarrollar lo que hemos llamado el proyecto NICADAPTA. Un proyecto de alrededor de 37 millones de dólares con un financiamiento FIDA de 24 millones, de los cuales 8 provienen de un fondo nuevo, el fondo ASAP, ¿no?, destinado a atender específicamente los temas ambientales. Mi cultivo aquí, el rubro, principalmente al inicio era café. Yo también estuve convencido que no era posible depender solamente de un solo cultivo, sino entrar en lo que era la diversificación y sobre todo ahora, porque con lo que es el cambio climático hemos tenido bastante y serios problemas con el café. Sí, a través de las capacitaciones también nos dimos cuenta que el cacao era un rubro que se adapta a las zonas bajas, donde el café tiene bastantes dificultades para la cosecha. El proyecto
fundamentalmente se centra, para ser más efectivos, nos centramos en las familias, ¿no? Nos centramos en las familias buscando la diversificación como una forma, ¿no?, de mejorar la capacidad del productor a adaptarse a las distintas situaciones. La diversificación alimentaria, ¿no?, ¿no?, que pueda asegurar su alimento a través de los cultivos, como distintos tipos de árboles que existen, distintos árboles frutales que existen, pero también cultivos tradicionales. Lo importante es que el productor maneje distintas actividades de manera a hacer frente a estos efectos. Sí, fíjese que, claro, que como productores nosotros necesitamos, ¿verdad?, apoyo. Sobre todo en más capacitaciones, financiamiento, para tener un desarrollo, ¿verdad? Y así mantener más que todo la familia en mejor situación, un mejor apoyo, ¿verdad? Trabajar más organizado y tener apoyo, pues, para producir más y estar combatiendo esas enfermedades de lo que es las plantas. Financiamiento, un canal de para vender mejor el producto, ¿verdad? Porque aquí se vende a un precio muy bajo. En primera instancia tenemos al mercado local, que en este caso la empresa Richter es una de las empresas que está comprando mucho cacao en el país. Está, digamos, manejando un precio muy, muy bueno. Pero paralelo a eso, nuestra intención es poder vender fuera del país, accesar a nuevos mercados que tengan un mejor precio. Para eso tenemos que mejorar los niveles de producción de nuestros asociados. Hay productores que andan entre 6 y 8 quintales por manzana. Con los planes de trabajo que estamos atendiendo, pues la idea es que puedan subir esos niveles de producción a 12 quintales, a 20 quintales, 22 quintales por manzana. Commodities requieren volúmenes, requieren calidad. La cooperativa, como una forma de integración de los pequeños productores, permite reducir los costos de transacción que implica a estos para acceder a los mercados. Entonces, esta es nuestra estrategia principal, basarnos en estos, además favoreciendo con cuestiones nuevas que estamos impulsando en el FIDA, que es directamente funcionar, llamémosle como una especie de brokers. Pensamos además que por lo menos unas 25.000 familias van a incrementar su ingreso en alrededor de un 20%. Pensamos además que otras 40.000 familias van a introducir innovaciones tecnológicas que permitan aumentar la productividad de café y cacao, la productividad que pensamos que sean por lo menos un incremento de un 15-20% los 5 años que le queda al proyecto. Pensamos además invertir en carreteras, invertir en infraestructura en alrededor de unos 100 tipos de inversiones distintas en carreteras que permitan mejorar el acceso a mercados. De esta manera pensamos que es nuestra contribución, ¿no?, al desarrollo del país y de estas familias. Con el apoyo del FIDA tenemos que buscar eso que yo he enfocado mucho, que es trabajar más en la parte primaria para mejorar rendimiento, pero también trabajar en la parte de agregar de procesos, de agregar valor, fortalecer esas capacidades que ya existen, pero que con otro nivel, pues, para desarrollar. Yo creo que el FIDA aquí tiene, con los proyectos FIDA y con esos nuevos que están, yo creo que ahí está claro el objetivo, pues, que se persigue. Para nosotros debe ser un proyecto que lo debemos de ir trabajando más de cara a que se desarrollen las familias como tal, ¿no? Entonces, considero que sí, hay que seguir avanzando, trabajar y buscar cómo esos objetivos que se persiguen se trasladen a algo muy real, que es el caso de las familias que trabajan en el campo.